Hola, devoradores. Soy Débora García Bello, soy química y divulgadora científica. El vídeo de hoy, ¿por qué engordo si como normal? Lo voy a grabar todo seguido porque hay una componente personal muy importante, entonces creo que va a quedar mejor así y como quede, es como he decidido grabarlo. Casi no recuerdo ninguna época de mi vida en la que no estuviese preocupada por mi peso. Imaginadme con 15 kilos menos. 15 kilos menos son muchos kilos. Pero la realidad es que cuando yo pesaba 15 kilos menos de lo que peso ahora, que eso ya hace bastante tiempo, pero la realidad de lo que ocurría es que la mayor parte de la gente me decía que estaba guapísima, que bien estás, se te ve estupenda, que bien te queda la ropa. Y bueno, y eso afectó mucho a mi autoestima para bien. Bueno, yo pensaba que para bien, ¿no? Pues por ejemplo, a la hora de vestirme, pues cosas que antes no me apetecía ponerme, con las que no me sentía a gusto, como por ejemplo ropa un poco ajustada, pues empecé a utilizarla. Hasta trabajé como modelo, de una forma súper amateur, pero eso también afectaba positivamente a mi autoestima. Y luego, esto que, bueno, yo a veces lo hago y no me doy cuenta. Bueno, lo hacemos todos y no nos damos cuenta. Que cuando ves a una persona más delgada, lo decimos como piropo, ¿no? Dices lo de, ah, estás más delgada. Como si fuese algo positivo siempre estar más delgada. Algo, una razón por la que piropear a alguien. Y bueno, la historia de que estuviese mucho más delgada, ¿cómo lo conseguí? Pues fue una forma que no es nada saludable, pero yo no era consciente de eso. Yo por aquel entonces, pues no estaba estudiando la carrera, empezando a estudiar la carrera de química, y entonces pues había muchas cosas que tienen que ver con la ciencia, con metabolismo, con nutrición, que obviamente no sabía. Entonces algunas de las decisiones que tomaba pues era un poco pues por intuición, por cosas que había leído, escuchado, que me decían y tal. Por ejemplo, una de las cosas que hacía en la dieta era no consumir nada de grasas. Eso es un error muy común, ¿no? El pensar que si consumes grasa, la grasa se transforma en grasa en tu cuerpo. No es así, el metabolismo no es tan sencillo y no es así. Pero es una de las cosas que eliminé de mi dieta. Bueno, y eliminé muchísimo más porque cuando me paro a pensar lo que comía, pues el resumen es que prácticamente no comía nada. O sea, casi todo lo que consumía era siempre teniendo muy en cuenta las kilocalorías que me aportaba para consumir la menor cantidad de kilocalorías posible. Otra de las cosas que hacía era deporte. No ejercicio físico, no actividad física, hacía deporte. Y además lo hacía con la exclusiva motivación de perder peso y consumir kilocalorías, quemar calorías. Era la única motivación por la que lo hacía. A ver, a mí nunca me interesó el deporte. La actividad física que hacía y que sigo haciendo no tiene que ver con el deporte. Por ejemplo, si yo voy a pasear, ya sea a pie o ya sea en bici, lo denomino pasear. Porque para mí pasear tiene más que ver con una actividad intelectual y no con una actividad deportiva. Y por aquel entonces, cuando yo andaba en bici, no era voy a dar un paseo en bici, sino que intentaba pues hacer muchísimos kilómetros, mejorar las marcas de velocidad, con la idea de, bueno, de estar en mejor forma, perdiendo peso y quemando calorías. Y fue una de las cosas que hizo que me diese cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba bien, porque había dejado de disfrutar de una de las cosas que para mí eran más gratificantes de la vida, que era y sigue siendo pasear como acto contemplativo, no como actividad deportiva. Y fue algo de lo que me di cuenta, y yo creo que ese fue el origen que hizo que me diese cuenta de que estaba enfermando. Nadie a mi alrededor consideró que se diese cuenta de eso, porque lo que os digo, todo el mundo te decía lo guapa que estabas, lo bien que estabas y tal. Y bueno, lo que estaba era desarrollando una enfermedad. Imaginadme ahora con 10 kilos más. Llegué a pesar 10 kilos más de lo que peso ahora en secundaria.
Y bueno, nadie que me conozca de toda la vida tiene el recuerdo de que yo haya estado gorda, ¿no? O tener un sobrepeso que realmente llamase la atención en ningún momento. Y 10 kilos son muchos kilos. Pero bueno, yo soy una persona grande, mido 1,75, con lo cual me imagino que 10 kilos, pues bueno, se distribuyen mejor en una persona de 1,75 que una persona más bajita. Y entonces, por eso, la gente que me rodea no tiene tanto esa sensación de que yo hubiese pesado tanto. Yo no me veía bien, el resto del mundo no parecía que les preocupase, ¿no? Mis padres no se preocupaban en ese momento, pero yo no me veía nada bien y sí que estaba preocupada. Entonces, pues fui al médico. Mi madre me llevó al médico, el médico de la Seguridad Social, el médico de familia, y este médico me derivó a un endocrino también de la Seguridad Social aquí en España. Y ese endocrino me pesó, me midió y me dijo que, bueno, que sí, que efectivamente debería perder un poco de peso. Y entonces lo que hizo fue abrir uno de los cajones de su despacho, de la mesa de su despacho, y sacó una fotocopia. Y esa fotocopia era una dieta de las no sé cuántas kilocalorías. Era como un menú en el que tenías desayuno, comida, merienda y cena, en el que podías escoger entre dos o tres platos. Y bueno, todos ellos acompañados de pan, eso lo recuerdo, de 25 gramos de pan. Eso lo recuerdo porque mi madre tuvo que comprar una báscula para pesar ese pan. Y era un rollo seguir ese menú. Sí, perdía peso, porque claro, consumía muy pocas kilocalorías y bajaba de peso, no de una forma saludable, no de la forma que se debe hacer, pero yo eso no lo sabía. Y entonces, pues sí, perdía peso. Era un rollo, ¿por qué? Porque el menú era muy limitado, la comida que había en ese menú, pues la mayor parte de las cosas no me gustaban, era casi todo cocido, muy repetitivo, muy insípido, no me gustaba. Y además, me apartaba de las rutinas familiares, porque yo tenía que comer algo diferente al resto de la familia. Y bueno, o sea, soy consciente del esfuerzo que tuvo que ser para ellos, pues eso, prepararme cosas diferentes, ¿no? La comida diferente de la niña, para que la niña bajase de peso. Y bueno, lo que estaba haciendo no era correcto por muchos motivos. Cuando empecé a entender algo más sobre nutrición, o cuando se me encendió ese chip de, hey, esto es realmente interesante y no tenemos ni idea, fue en la carrera. Porque, bueno, todos los aspectos que tienen que ver con la nutrición, que no sean psicológicos, me refiero a nivel de metabolismo, tienen una componente muy importante de química, en este caso de bioquímica, de biología, y claro, eso lo descubrí en la facultad. Lo descubrí en la facultad a raíz de un concepto muy concreto, que para mí fue muy valioso. Fue un concepto muy valioso porque me hizo entender que lo que yo consideraba que era comer normal, yo engordo, pero como normal, no era una dieta saludable. Sí que era normal, porque desgraciadamente está normalizado el consumo de muchos alimentos de los que luego os voy a hablar, pero no es una dieta saludable. Ese concepto que aprendí en clase de bioquímica y que me abrió las puertas a todo lo que aprendí a lo largo de los años hasta hoy sobre alimentación, es el índice glucémico, el concepto índice glucémico. Voy a empezar por el principio. Esto tiene que ver con los alimentos ricos en carbohidratos. Los alimentos ricos en carbohidratos son todos aquellos alimentos que, por ejemplo, lleven harinas o que se puedan transformar en harinas, ¿no? Pues el pan, la pasta, cualquier tipo de bollería, incluso todos los alimentos que tengan mucho azúcar o el azúcar sea uno de los componentes principales, ¿no? Esos son los alimentos ricos en carbohidratos. Vale, tú cuando consumes un carbohidrato, esos carbohidratos en nuestro organismo se transforman en glucosa. Pues la glucosa entra en nuestras células, ahí es donde se termina de metabolizar. Pues para entrar en nuestras células hay un portero en nuestras células que es la insulina. La insulina hace de portero para que la glucosa vaya entrando en las células y las células luego ya lo convierten en lo que lo tengan que convertir, que se vaya para el músculo, alimentar nuestro cerebro en energía, etcétera, en lo que haya que convertirlo. Vale, pues este proceso es ligeramente diferente según el tipo de alimento, según el índice glucémico de estos alimentos.
Los alimentos que se llaman de bajo índice glucémico son aquellos que, aunque tengan alta proporción de carbohidratos, van asociados sobre todo a fibra, ¿no? Pues por ejemplo, frutas, verduras, legumbres, tienen harinas integrales, ¿no? En general, o cereales integrales, tienen un balance, está balanceado el carbohidrato con la cantidad de fibra que contiene. Lo que hace esta fibra es que cuando tú consumes este alimento de bajo índice glucémico, como un alimento, como una harina integral, un pan integral, por ejemplo, o una legumbre, una verdura, una fruta, es que esos carbohidratos, gracias a la fibra, pues se van transformando en glucosa y liberándose a la sangre de forma muy lenta, ¿no? De forma paulatina se va transformando en glucosa y va entrando esa glucosa en las células gracias a la insulina que las deja pasar. Entonces, el proceso, gracias a la fibra, es tan lento, tan prolongado en el tiempo, que nuestro organismo es capaz de gestionarlo sin ningún tipo de problema. ¿Qué ocurre? Que hay otra clase de alimentos que se llaman alimentos de alto índice glucémico. Estos son los alimentos que no contienen fibra o la contienen en muy baja cantidad, como por ejemplo un pan hecho con una harina refinada o una pasta hecha con harina refinada, ¿no? En lugar de la pasta integral o un pan integral, pues las versiones refinadas. Por ejemplo, también son de alto índice glucémico todos los alimentos ricos en azúcares añadidos, ¿no? Cualquier dulce o alimento que tenga azúcar añadido, por ejemplo, en los alimentos procesados y ultraprocesados, en los cuales el azúcar sea el ingrediente principal, sabes que en la lista de ingredientes los ingredientes van de mayor cantidad a menor cantidad, en orden. Entonces, si de los principales ingredientes tenemos el azúcar, pues cuidado, porque probablemente ese alimento sea de alto índice glucémico, si es que tiene tanto azúcar. Entonces, todos esos alimentos de harinas refinadas o con azúcares se denominan alimentos de alto índice glucémico. ¿Esto qué implica? Que todo ese carbohidrato que entra en nuestro organismo se transforma en glucosa de forma muy rápida, con lo cual esa glucosa se empieza a agolpar para intentar entrar en nuestras células y metabolizarse en nuestras células. Con lo cual, la insulina no da abasto, las células no han gestionado toda esa cantidad de glucosa que entra de forma repentina, con lo cual parte de esa glucosa acaba transformándose en grasa. Es decir, los alimentos de alto índice glucémico afectan a varias cosas, ¿no? Una de las cosas que afectan es a eso, a que ganemos peso, y otra de las cosas que afectan es, por ejemplo, a la saciedad, pues porque el nivel de glucosa que tenemos en sangre lo deberíamos mantener lo más estable posible. Los alimentos con bajo índice glucémico mantienen ese índice de glucosa en sangre estable. Los de alto índice glucémico hacen que la glucemia en sangre pues oscile mucho, ¿no? Que haya picos repentinos de subida, luego de bajada, y esas subidas y bajadas de la glucosa en sangre, a una de las cosas que afecta es a la saciedad y por tanto al apetito. Con lo cual, consumir alimentos de alto índice glucémico pues nos sacian mucho menos que los de bajo índice glucémico. Nos va a saciar antes un plato de pasta, y más, y mejor, y va a ser más saludable un plato de pasta si la pasta es integral que si la pasta es refinada, por ejemplo, y lo mismo con un pan. Entonces, esto, cuando aprendí este concepto de índice glucémico, empecé a reflexionar sobre cómo era mi dieta normal. Y me empecé a dar cuenta de que una de las cosas que hacía era consumir demasiados alimentos con alto índice glucémico y no me daba cuenta, y realmente me parecían normales. Normales porque la mayor parte de la gente que conozco y que conocía a mi alrededor consumía lo mismo que yo. Por ejemplo, en el desayuno pasa muchísimo. Alimentos de alto índice glucémico en el desayuno. Ya si pones desayuno en un buscador de internet y ves las imágenes, todas las imágenes que encuentras van a ser de alimentos súper ricos en azúcar, ¿no? Bollería, zumos, cacaos, alimentos en general muy ricos en azúcares. Y eso es lo que yo desayunaba. Pues desayunaba un cacao, desayunaba un zumo, desayunaba unos cereales, casi todos los cereales típicos de desayuno, incluso algunos que te ponen la palabra integral y tal, eso ya hablaremos otro día, del tema de a qué podemos llamar o no integral, que es un mundo aparte, pero la realidad de un producto está en la lista de ingredientes. Entonces, en estos cereales, incluso aunque pareciesen integrales y demás, uno de los ingredientes
que encabezaban la lista de ingredientes era el azúcar. Con lo cual, al final, mi desayuno y el desayuno de la mayor parte de la gente, es decir, el desayuno normal, desgraciadamente es un desayuno con una bomba de azúcar. Luego, si te vas a qué te tomas en el colegio o en el instituto, como tentempié, pues algunos se llevan dulces, ¿no? Te llevas un bollo, te llevas unas galletas. O sea, es que, por ejemplo, unas galletas, la mayor parte de las galletas, te tomas 3-5 galletas, ya estás sumando 25 gramos de azúcar. En unas galletas normales, en las galletas tradicionales. 25 gramos de azúcar. Esos son 5 sobres de azúcar en 3, 4, 5 galletas. Tomar un refresco, aunque era una cosa, en mi caso era bastante eventual, ¿no? A lo mejor el fin de semana podía tomar refrescos, pero era algo normal. O sea, yo lo veía en mis compañeros de clase, incluso el comer con un refresco. ¿Sabes qué? La mayor parte de los refrescos de cola, de naranja, de limón, tienen 20 y pico gramos de azúcar la mayoría. Lo podéis ver en la lista de ingredientes y en la tabla nutricional, todos los azúcares que llevan. Entonces empiezas a sumar esas cosas. Por ejemplo, el pan. Todas las comidas acompañadas con pan. Y con una buena cantidad de pan y pan con harina refinada, pan blanco. Era como lo normal. Aunque tomase un plato de pasta con harinas refinadas, no pasta integral, lo acompañaba con pan. Y luego por la noche, ceno suave. Pero a lo mejor me hacía un sándwich o me hacía un bocata, que aunque fuera pequeño era todo con harinas refinadas. Es decir, en todas mis comidas estaba metiendo muchos alimentos con un alto índice glucémico, con lo cual ni tenía sensación de saciedad y estaba, pues eso, elevando la glucosa en sangre constantemente y pasándome de la raya y por tanto engordaba. Hay otros muchos factores que afectan a eso, ¿no? Pero para mí es uno de los fundamentales. Entender qué es el índice glucémico para darnos cuenta de que lo que entendemos como dieta normal es una dieta que está atiborrada de azúcares, de harinas refinadas, de alimentos de alto índice glucémico. Con este vídeo quería hacer también una reflexión, y es sobre qué diferente habría sido mi relación con la comida si en secundaria, cuando acudí al médico y al endocrino, el médico me hubiese podido derivar a un nutricionista. O sea, todo ese problema que he tenido a lo largo de mi vida probablemente se habría atajado, se habría minimizado si hubiese tenido la oportunidad de que me tratase un nutricionista, o si en mi camino me hubiese cruzado, aunque fuese con un médico con una formación real en nutrición. Entonces, pues bueno, ojalá algún día llegue a haber especialistas en nutrición, nutricionistas, dietistas, nutricionistas en la sanidad pública. Y también creo que es algo en lo que se debería invertir a nivel educativo, porque bueno, yo trabajé antes de ser divulgadora científica, yo trabajé como profesora en varios centros, en varios institutos, y sí que en algunos se daba cierta formación en nutrición, pero no era algo que se le diese valor. Es como algo que lo podía dar cualquier persona, no hacía falta que tuviesen formación científica. O sea, no me encontré a químicos, biólogos, nutricionistas, farmacéuticos dando formaciones en temas de alimentación, ¿no? Aunque solo sea la ciencia básica, sino, bueno, como que es algo que se hace como una actividad de, bueno, esto lo puede dar cualquiera. Entonces, no, es un tema muy serio, no solo con respecto a la conducta y a nivel personal, que eso ya es muy importante, sino como un problema de salud pública. Es que solo hay que ver las cifras que tenemos de sobrepeso y de obesidad. Es un problema de salud pública y me parece que se está dejando en manos de allá cada cual como individuo que se busque la vida. Y bueno, que no me parece algo justo.
Bueno, y hasta aquí mi vídeo de hoy, mis reflexiones de hoy. Espero que os hayan gustado, que hayáis aprendido algo. Y bueno, si queréis compartir alguna de vuestras experiencias conmigo, pues yo estaré encantada de leeros en los comentarios. Así que os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, devoradores!